Hoy visita el plató de Imas Deportes uno de los jugadores del equipo revelación de esta temporada. Hoy está aquí en plató, en Imas Televisión, en Imas Deportes, como ya he dicho, el jugador Jesús de la Hoz, el jugador del Almagro. Bienvenido, Jesús. Hola, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por venir, ¿eh? Eso gracias, gracias a vosotros por invitarme. Eso es lo primero. Bueno, Jesús, tú llevas creo que desde muy jovencito además jugando al fútbol, desde los 7 años creo. Sí. Jugaste en las categorías inferiores del Valdepeñas, que de allí es de donde vives. ¿Y tú alguna vez pensaste, cuando eras tan pequeño y jugabas, que ibas a poder dedicarte profesionalmente al fútbol? Bueno, yo creo que cuando eres tan pequeño no piensas dónde vas a llegar, solo piensas en entrenar, en disfrutar, en pasarlo bien. Y bueno, poco a poco fueron pasando los años y bueno, pues aquí seguimos jugando y disfrutando de este fantástico deporte. ¿Tu sueño no era ser futbolista? Sí, yo creo que sí, el sueño de todos es pues intentar jugar al fútbol, todos nos hemos fijado en equipo de referencia de arriba, pero bueno, estamos jugando en tercera división y muy contento de ello. ¿Cuándo pasó de ser un hobby el fútbol a que te surgiera la oportunidad de dedicarte profesionalmente a ello? Bueno, pues yo creo que en el momento que empiezas a recibir una retribución, un dinero por el fútbol, yo creo que pasa a ser algo más que un hobby. Y tú te debes a un club con el que tienes que cumplir y tienes que estar bien y tienes que cuidarte bien para poder dar el máximo para este equipo, para el club. Mucha gente sueña con ser futbolista, pero la mayoría se quedan en el camino o no pueden vivir de ello, del fútbol, o tienen una retribución económica. ¿Qué hace falta para ser futbolista? ¿Qué es lo que hace diferente a un chico que juega al fútbol de otro que también juega pero que no puede llegar? A ver, yo creo que llegar arriba es muy complicado, es muy difícil. Yo creo que habrá muchos futbolistas que tendrán un nivel para estar en categorías superiores y no han llegado. Yo creo que también en el fútbol hay que tener un poco de suerte para poder llegar, sobre todo. ¿Qué te ha dado el fútbol a ti, Jesús? Pues a mí el fútbol me ha dado todo, la verdad. Yo hace poco estuve hablando, me hicieron una entrevista también, una compañera vuestra de lo de Sport CLM, y lo comentaba ahí, el fútbol yo creo que te hace ser una persona distinta. Lo que vives con el fútbol, sí es verdad que pierdes muchas cosas, pero el fútbol te las da, por otro lado. ¿Qué te quita? A ver, pues sí es verdad que te quita, pues ves a tus amigos, que salen los sábados, que se van para allá, se van para acá, tú tienes que estar, tienes convocatorias, tienes que, los fines de semana no puedes hacer nada, los sábados tienes que descansar, tienes que estar supuesto a unos entrenamientos durante toda la semana, y es un sacrificio que bueno, que ahí está. Y al salir de casa, ¿tú cómo lo llevabas? Porque tú has estado en muchos sitios, espérate, te lo voy a leer. Bueno, has estado, como hemos dicho antes, en las categorías inferiores del Valdepeñas, después también has estado en Andalucía, ¿no? Sí. En dos equipos de allí. Sí. Después te vas al Manzanares. ¿Cómo estás en el Manzanares? Bueno, pues en Manzanares vine después de los 3 años que estuve en Andalucía, que el último año conseguimos un ascenso a tercera división, y me llamaron de Manzanares para contar conmigo, pero bueno, no acabé la temporada, simplemente estuve 6 o 7 partidos. Y bueno, al final volví al equipo de mi pueblo, a Valdepeñas, donde conseguimos también el ascenso a preferente y bueno, pues nada, una experiencia más. Una experiencia más. Sí. Jesús, el fútbol, bueno, no sé, los futbolistas estáis también como muy expuestos al fracaso, ¿no? Porque a veces podéis estar arriba, os pueden aplaudir en el campo y otras veces os pueden abuchear. ¿Tú crees, como futbolista, que el fútbol es justo, es un deporte justo? A ver, yo creo que el fútbol es justo. Yo pienso que si tú das todo lo que tienes en todos los partidos, te pueden salir las cosas o no te pueden salir. Pero si la gente ve que tú estás dejándote el alma en el campo, yo creo que no te pueden reprochar. No te van a reprochar nada. Por ejemplo, nosotros los que estamos viviendo en Almagro, del año pasado hemos pasado a, digamos, el negro y el blanco a este año. El año pasado nos costaba mucho ganar partidos, pero creo que nos dejábamos la piel en cada partido y la afición nos respondía siempre con un aplauso. ¿Tú lo has pasado mal en algún partido? A ver, decir, madre mía. Sí, lo hemos pasado muy mal. Yo tengo una experiencia, sobre todo el año pasado, con el Albacete B, que es el próximo rival de este fin de semana, y yo creo que ha sido el baño más grande que nos han, que me han pegado en mi vida deportiva, nos pasaron por encima. ¿Y tú qué pensabas en ese momento? Decías, pero por el amor, que no, ves que no te sale nada, ¿no? O ves que estás jugando bien, pero te meten goles, eso
tiene que ser una impotencia increíble. Es una impotencia, pero tienes que reconocer cuando el rival lo hace bien y nada, ese partido fueron infinitas veces mejor que nosotros, eran mejores que nosotros y lo único que podemos hacer es dar la enhorabuena al rival y nada, y seguir trabajando otro domingo más. Y en el terreno de juego, Jesús, el fútbol, o en el fútbol, ¿tú crees que se reconocen igual a los jugadores que juegan arriba, nunca mejor dicho, que a los defensas, por ejemplo? Bueno, yo creo, a ver, siempre los que meten los goles, ¿no? Sí, siempre los que meten los goles, pues digamos que son un poco los héroes de esa afición, pero bueno, yo creo que también los que jugamos ahí atrás y cuando hacemos bien las cosas, el trabajo nos lo reconocen también. ¿Tú lees prensa? ¿Sueles leer prensa? Sí, yo leo mucha prensa. ¿Lees artículos que hablan de ti? Sí, suelo seguir vuestra cadena, suelo seguir la página también de todo lo que es relacionado con el fútbol modesto, lo sigo a diario. ¿Te afecta algunas cosas que puedes leer o cuando dicen que a lo mejor no has estado muy bien o bueno que sí, al contrario, que te ponen por las nubes, pero ¿te afecta a ti leer ciertas cosas? Sí, la verdad que te afecta cuando a todo el mundo nos gusta que nos den una palmadita y cuando dicen cosas no tan buenas de ti también lo notas. Después de estar en el Manzanares, Jesús, tú creo que vuelves al Valdepeñas, ¿no? Ya lo hemos dicho antes, luego también pasas por Tomelloso y ya estás hace dos temporadas ya aquí en el Almagro, que estáis enchufadísimos ahora. ¿No? Sí, la verdad que cuando se hacen bien las cosas, todo sale bien. Y yo creo que este año los fichajes que han venido han aportado mucha calidad al equipo. La directiva creo que está haciendo un trabajo fantástico con nosotros, no solo ya el equipo. La directiva está cumpliendo con nosotros con creces. La afición es una más. A nosotros hay partidos que... Hay que decirlo, lo han ganado ellos, con nosotros contra el Manzanares. Habéis hecho muchas remontadas. Hemos hecho muchas remontadas. En vuestro campo. Es lo que te estoy comentando, contra el Manzanares íbamos 0-2 perdiendo. Y la gente nos animaba, no nos dio por perdidos en ningún momento y a nosotros nos da ese subidón que necesitamos muchas veces para levantar los partidos. ¿Es la mejor afición con la que tú te has encontrado? Sí, para mí sí, es la mejor afición de tercera división con diferencia. ¿Cómo es jugar en el Manuel Trujillo? En una frase. Impresionante. Para mí, jugar en el Manuel Trujillo cada domingo es salir y disfrutar como un niño pequeño. Es una afición que lo da todo, que está ahí en las buenas, que en las malas te anima al máximo. Y bueno, pues ahí estamos. Parte de esto es de ellos. Y a vosotros os ven y os dicen, o sea, los aficionados, por ejemplo, os ven, ¿no? Jesús, muy bien el partido, o hiciste esto mal, os paran o os comentan cosas, ¿cómo es la relación del tú a tú, ¿no? Con ellos? No sé si tenéis o sí, no. Sí, la relación es muy cercana. Nosotros cuando acaba el partido, normalmente siempre nos quedamos tomando algo en el bar del Almagro y la afición se queda ahí con nosotros y comentando, hablamos y siempre están ahí apoyándonos y dándonos ese ánimo que necesitamos muchas veces, así que muy contento por ellos también. Compañeros tuyos han pasado por aquí, por el programa, Juan Pedulas, le mandamos un saludo desde aquí, y ellos me comentaban que no se esperaban, a principio de temporada, estar donde estáis. Entonces, yo no sé si tú también te has sorprendido este éxito. ¿Cuál es la clave? ¿Tú se la das a los fichajes, como me has comentado antes? O sea, el hecho de que el Almagro vaya ahora mismo tercero, porque vais terceros, es gracias también a los refuerzos que ha hecho el equipo. Por supuesto, yo creo que los refuerzos ha fichado muy bien, se ha fichado muy bien porque han sumado esa calidad que nos faltaba quizá el año pasado. El año pasado yo creo que hicimos muy buenos partidos, pero nos faltaba, digamos, ese plus de calidad que este año estamos teniendo. Ahora arriba estamos haciendo goles, pues que el año pasado, por ejemplo, nos costaba una barbaridad y este año nos está entrando el balón. Sois terceros, ¿notas tú, te lo digo a nivel personal, ¿notas tú que tenéis ahora una mayor presión que antes? Porque antes, claro, no os esperabais estar donde estáis, ahora vais terceros y supongo que a todo el mundo le gusta estar arriba. ¿Notáis ahora partido a partido que es una presión extra porque queréis seguir ganando? Nos tenéis mal acostumbrados ya a todos porque estáis ganando además hacéis unas remontadas increíbles, unos partidazos, unos golazos. ¿Tenéis más presión ahora?
Yo te voy a ser sincero, yo creo que el éxito que estamos teniendo y lo bien que estamos jugando estos últimos partidos es porque nuestro objetivo ya está cumplido y creo que estamos jugando sin presión ninguna y creo que los demás equipos están jugando, si no es por arriba, se están jugando algo por abajo. Y nosotros estamos jugando, digamos, sin ninguna presión. Pero ahora también, Jesús. Sí, sí, nosotros, yo te lo digo sinceramente, es que yo ahora mismo nos vemos con una capacidad increíble porque nos vemos súper cómodos en el campo y creo que es muy difícil ahora mismo que nosotros nos pongamos nerviosos y empeore las cosas. Creo que lo estamos haciendo bastante bien y creo que es porque no jugamos sin ninguna presión. Ahora mismo, que el objetivo que tenéis a principio de temporada ya está totalmente, vamos, cumplido y además con creces, ¿soñáis con el ascenso o no? ¿Estáis ahí? ¿Os planteáis otro objetivo ahora mismo a corto plazo, ya viendo dónde estáis? A ver, quedando 10 jornadas y estando donde estamos, pues vamos a ser reales. Nosotros queremos meternos. Hay que ser realistas. Una vez que te ves ahí, te ves que están los terceros, que sí es verdad que queda mucho punto, no nos podemos relajar en ningún momento, pero bueno, que si al final de temporada nos metemos, pues ojalá. Ojalá, porque para nosotros iba a ser todo un orgullo. Si no nos metemos, pues bueno, hemos luchado hasta el final, pero bueno, ojalá y nos metamos más que nada también por la gente, ¿sabes? Por toda esa gente, porque creo que el pueblo de Almagro se lo merece, sinceramente. ¿Cómo viviste la victoria del domingo pasado contra el Quintanar? Porque era un partido tenso en principio. Ellos venían, bueno, deberían venir con muchas ganas de revancha, ¿no? Perdieron además en el partido de allí de ida, os sacaban muy poquitos puntos. Supongo que fue una victoria de esas que tú dices, sí, lo hemos hecho bien. Fue una victoria, pues como te he comentado antes, que se nos puso todo de cara. En principio metimos un gol tempranero, que se nos metieron en propia, y se nos puso de cara. Luego a los 5 o 10 minutitos rematamos un córner, también remató Chendo, hizo el segundo gol, y se nos puso el partido de cara muy temprano. Nos ponemos con 2-0, en la primera nos vamos al descanso con 2-0, y quieras que no, pues ahí en casa es complicado que se nos escape. La gente tiene una imagen de los futbolistas de que os machacáis mucho en el gimnasio, hacéis dietas o cuidáis mucho vuestra alimentación para manteneros en forma. ¿Tú eres de los que te cuidas? ¿Te gusta cuidarte? Sí, a mí me gusta cuidarme. Yo gimnasio no voy porque no me gusta. No soy de ir al gimnasio. Haces. Me parece... No me viene bien, ¿de acuerdo? Yo soy un futbolista que me considero que mi virtud es mucho velocidad y siempre que voy al gimnasio siempre estoy un poco más cargado y no me gusta el gimnasio. Luego sí es verdad pues que la dieta, si intento cuidarme bien, estar bien físicamente y nada, y entrenar siempre lo que nos manden y ya está. Y de salir nada, ya hemos dicho, ¿no? No, de salir por lo menos los sábados. Está grabando. Ah. Los sábados, nada, los sábados descansar y bueno, intentar estar bien para lo más domingos, descansado, ¿no? Para el domingo y ya está. Y Jesús, tú también has jugado en la selección de Castilla-La Mancha, has coincidido además con dos compañeros tuyos del Almagro que están recién llegados al equipo, ¿no? Creo que con Santana y Juanpe, ¿cómo los ves tú? A ver, Santana y Juanpe creo que han sido una de las mejores apuestas que ha podido hacer el Almagro Club de Fútbol. Santana arriba nos da la vida, hace un derroche increíble físicamente cada partido, es un futbolista que te da la vida, es un futbolista que parece que no hace nada, pero te hace un mundo, ¿sabes? Es un futbolista que abarca campo, que te roba 1000 balones en todo partido, que tiene llegada, es un futbolista que arriba nos da la vida. Y con Juanpe, pues bueno, pues una de mis debilidades, por así decirlo, juego a su lado y para mí es un placer jugar a su lado, porque me siento muy a gusto de estar a su lado jugando. Oye, con Darío, tú has dicho también en alguna entrevista que Darío fue además quien te vistió de rojo, quien te dio la camiseta del Almagro. ¿Cómo definirías con una palabra a Darío? A ver, Darío, está feo decirlo, pero a ver. Es un fiebre del fútbol, es un hombre que vive... Apasionado del fútbol. Es un apasionado del fútbol, vive el fútbol cada minuto y da todo lo que tiene por el club. Oye, ¿por qué le dicen Darío si no es su nombre? Pues no lo sé. No es su nombre y le llaman sí, Darío. Le llaman es que Darío. Es curioso, digo, a ver si él lo sabe. Pues no lo sé, si te digo la verdad. Bueno. Yo creo que desde siempre le han dicho Darío, es conocido en el mundo del fútbol como Darío. Se lo preguntaremos. Sí, y siempre Darío. Oye, ¿cuál es el jugador, Jesús, de la categoría? Bueno, vamos a acotar un poco más el cerco. ¿Cuál es el jugador
del resto de equipos provinciales, es decir, Ciudad Real, Manzanares y Formas Villarrubia, que a ti más trabajo te ha dado en el campo? Pues, a ver, Pirri creo que es un futbolista que nos ha dado jaleo y sobre todo para mí, ahora está jugando en Villarrobledo, pero Luis Alberto siempre que ha venido al Magro, ese jugador de Villarrobledo, nos ha dado bastante jaleo. Además siempre es un futbolista que siempre se mete, cae a las bandas, se mete por dentro y para los defensas es un futbolista que cuesta marcar por su movilidad. Tú eres futbolista, pero tú eres futbolero. Tú después de un partido, un domingo, te vas con tus amigos a ver partidos de fútbol o los sábados estás viendo los partidos o desconectas de tanto fútbol. Yo, sinceramente, no soy muy de ver fútbol. Si te refieres a primera división, fútbol de élite... Sí, no, partidos de fútbol. No me gusta mucho ver fútbol. Algún partido sí veo, pero sí es verdad que sigo mucho más. A lo mejor me veo un partido de segunda B antes que ver un Real Madrid, por ejemplo. Me gusta el fútbol modesto y es el en el que estamos nosotros y es el que más sigo. Y, bueno, también formaste parte o te eligieron como uno de los jugadores del 11 ideal, yo creo, ¿no? En la primera vuelta. ¿Tú cómo te enteraste de esto? Bueno, pues ya te digo, por siguiendo la página, me enteré por las redes sociales y bueno, pues ¿Qué pensaste? Contento, simplemente te da alegría que reconozcan tu trabajo y poco más. Oye, tú cuando ya estás con tus amigos de toda la vida viendo un partido, comentando, al ser tu futbolista y al tu jugar, lo que tú dices o lo que tú opinas, ellos dicen, venga, va a misa porque lo ha dicho Jesús y Jesús es el que entiende, ¿o no? No, aquí ya sabemos que todo el mundo sabe mucho de fútbol y bueno, nada, hay que, cada uno da su opinión y nada, hay que respetarlo. ¿Van a verte tus amigos, tu familia, al Magro, a los partidos, o no? Sí, tengo tres o cuatro amigos que siempre le gusta mucho el fútbol y siempre van a verme y mi familia también suele ir a verme al Magro. ¿Y les gusta? Bueno, a ti en Almagro además te quieren mucho, pero ¿alguna vez se han arrepentido a lo mejor ir porque te hayan dicho algo? Sí, no, sí. Son sinceros. Cuando no se hacen bien las cosas, claro, las tienen que decir y sin ningún problema. Bueno, ya vamos a ir terminando la entrevista, pero quiero que me digas, lo comentaste antes, que el peor partido que tú has vivido era contra el Albacete B, este domingo jugáis. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, ¿Cómo ves al rival? Pues nada, sabemos que es uno de los equipos que mejor juegan de la categoría, que es un equipo que juega al fútbol sí o sí, que es un equipo que le gusta tener la posesión del balón. Y bueno, nosotros tenemos ganas, yo sobre todo del año pasado, nos metieron un 4-1 en casa y vamos con ganas de revancha allí a su campo, al Andrés Iniesta. ¿Tú eres supersticioso? Bueno, un poco, sí. ¿Qué es lo último que haces antes de salir al césped? Bueno, siempre me gusta entrar con dos saltos al campo y bueno, y hacer un par de sprints para entrar caliente al campo. Y es una cosa que siempre la suelo hacer y bueno, siempre la hago. Y si ayuda, pues... Si ayuda, pues... Pues ayuda, ¿no? Sea, sí. ¿Y cuál ha sido ya, para terminar, el partido con el Almagro que tú lo has pasado peor, pero en el sentido de decir, madre mía, no pasan los minutos, vamos ganando y no pita el árbitro, ¿cuál ha sido? Bueno, pues creo que me voy al año pasado y creo que fue contra el Toledo B, el último partido, que nos jugábamos la permanencia. Y bueno, parecía que ese partido pasaba. No acababa nunca. Y bueno, al final conseguimos la permanencia y muy contento de ello. ¿Y el mejor partido hasta ahora con el Almagro? El mejor partido... De esta temporada, vamos a ver. Pues, por ejemplo, el de Manzanares me gustó mucho, ya que fuimos capaces de remontar ese 0-2. ¿Más que el del Ciudad Real? Sí, bueno, el de Ciudad Real también... Todo nos gusta, la verdad. Y bueno, pero si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el de Manzanares. Pues dicho queda, Jesús de la Hoz, muchísimas gracias por haber venido hoy a IMAS Televisión, a IMAS Deportes. Esta es tu casa, así que cuando quieras tienes las puertas abiertas y que haya mucha suerte, ¿eh? Que vaya todo muy bien. Muchas gracias por invitarme y gracias a vosotros. Nosotros, como siempre, nos vamos a despedir, como hacemos cada día, mostrándoles la foto del día de este miércoles 9 de marzo. Aquí la tienen.
La envía Juan Antonio Fernández. La imagen corresponde al partido que están entre los dos candidatos que están jugando en estos momentos por el trofeo Diputación de Fútbol Sala en el pabellón Antonio Rivilla de la Ciudad Industrial. El Fútbol Sala Deportivo Puertollano intenta revalidar el título, mientras que el Valdepeñas busca levantar por primera vez la Copa. Mañana les diremos cómo ha acabado ese encuentro. Les recordamos, como siempre, que si nos quieren enviar cualquier imagen, cualquier fotografía, y más televisión, y más deportes, ya saben que lo pueden hacer a través de la siguiente dirección, fotos@imastv.es. Esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí el programa de IMAS Deportes. Recuerden que mañana volvemos alrededor de las 8:15 de la tarde con más información deportiva de la provincia. Hasta entonces, sean muy felices. Adiós.